Hola gente de YouTube, aquí su compañero Nelson Chao. Hoy les traigo una novedad para el canal, que van a ser las nuevas reviews del manga de ahora de Nanatsu no Taizai. Pero antes de empezar a hacer las reviews del manga de Nanatsu no Taizai, me planteaba hacer un resumen en general de todo lo que va en la historia de ahora de Nanatsu no Taizai. Por si acaso, todo lo que voy a hablar a partir de ahora van a ser spoilers de la segunda temporada, que viene muy pronto, que va a ser ahora en enero. Por favor, la gente que quieren ver simplemente el anime y no quieren spoilearse nada de la segunda temporada, porque ahora todo lo que voy a hablar va a empezar acerca de esta. Así que por favor, si quieren ver el anime sin saber nada de spoilers, no vean este video. Así que, bueno, estoy tan feliz de poder empezar esta review, de empezar las reviews de Nanatsu no Taizai, pero primero comencemos con lo que sigue de resumen. Bueno, este resumen va a constar desde el final del arco de la primera temporada de Nanatsu no Taizai hasta el arco donde termina la pelea, una pelea en Camelot. Bueno, empecemos con el resumen. Luego de la guerra de leones que presenciamos en la primera temporada, Hendrixen, sabemos que Hendrixen logró ir. Y este logra escapar hasta una cueva. En esta cueva logra ser totalmente revitalizado por Dreyfus, quien nosotros habíamos pensado que lo había muerto, pero no fue así, sino que traicionó a Leones y se escapó, matando a compañeros caballeros del reino. Y para colmo, Dreyfus está siendo dominada por un demonio. Al ser Hendrixen totalmente revitalizado por Dreyfus, este abre la puerta a los demonios, logrando que algunos de estos escapen. Los demonios que lograban escapar son denominados como los 10 mandamientos elegidos por el rey demonio, siendo el demonio de Dreyfus parte de este grupo. Los 10 mandamientos quieren apoderarse de todo el reino y empiezan a moverse en ese instante. Meliodas, justo mismo, en ese instante, siente la presencia de estos y decide que es hora de marcharse de Briones para poder derrotarlos. Antes de estos hechos mencionados, los pecados capitales se separan en dos grupos. El grupo principal que aún permanece en el reino, compuesto por Meliodas, Merlin y Gother, y Diane. Y el otro grupo que se dirige al Bosque de las Hadas, dirigido por Van y compuesto por King. Y posteriormente se encuentran con Jericho, que también se les une camino hacia el Bosque de las Hadas. Al llegar al Bosque de las Hadas, las Hadas empiezan a decir que Van es el nuevo rey de las Hadas y muestran su desprecio ante Harley Quinn, que sería King. Mientras tanto en el reino, Gother sufre ciertos cambios de humor medianamente raros, provocando que Gila olvide a su hermano y que trate de verdad matar al hermano de Gila. Diane y Elizabeth se dan cuenta de esto y comienza una pelea de Diane contra Gother para que Gother reaccione. Gother empieza a tener palabras cruzadas con Diane, diciéndole a Gother de que él quiere tener un corazón y quiere sentir lo que son las emociones. Diane logra derrotar a Gother y Merlin decide volver a Gother a su forma original, que es la de un muñeco chico. Y este se los da a Slayer, que es parte del grupo de los caballeros de Slaughter Roar. Y se une momentáneamente al grupo de los al grupo de los pecados que está en el reino. Diane finalmente recuerda a Harley Quinn, su pasado, y que Harley Quinn es King y que está totalmente enamorada de él. Y Elizabeth también admite que está enamorada de Meliodas. Bueno, los 10 mandamientos comienzan a actuar, mandando a demonios a atacar a los pueblos,
o reinos para poder obtener sus almas y recuperar el poder que ellos han perdido durante tanto tiempo estando en stand-by. Uno de estos demonios se dirige a atacar al reino de las hadas. Harley Quinn se da cuenta de esto y derrota al demonio con ciertas dificultades, pero logra llevar su tesoro sagrado al máximo a un mayor potencial. Mientras tanto, en ese instante, Van está peleando con Gerarde, que es una de las hadas del bosque de las hadas, que piensa que King debe seguir siendo el rey de las hadas. Y esta empieza a atacar el cuerpo de... trata de atacar el cuerpo de Lane, pero Van protege el cuerpo de su amada. Mientras tanto, el equipo del reino se dirige a Camelot, donde este está siendo atacado por otro demonio que fueron enviados por los 10 mandamientos. Y este demonio es derrotado por Meliodas gracias a que obtuvo su tesoro sagrado, que Merlin lo había guardado por tanto tiempo y se lo entregó a este. El tesoro sagrado que ocupa Meliodas tiene el efecto de que se divide en clones y divide también sus niveles de poder. Hablando de los niveles de poder, estos se basan en tres características: fuerza, espíritu y magia. En ese instante, todos los pecados capitales superan los niveles de poder arriba de 3000. Luego de haber derrotado al demonio que se encontraba en Camelot, estando totalmente tranquilos, llega Garant, uno de los 10 mandamientos, y este es el mandamiento de la verdad. Y según Hawk, que tiene el ojo del poder, ve que Garland tiene un nivel de poder de 26.000. Empieza la pelea. Merlin decide meter en un Perfect Cube a Elizabeth y a Asa y Arthur. Y Garland, de un solo golpe, destroza más de la mitad de la ciudad de Camelot, provocando grandes daños en esta. Y al final Garant derrota al grupo de los pecados, dejando como consecuencia a Merlin en un estado de piedra debido a que este le mintió, provocando que active su decreto de la verdad, que este convierte en piedra a todas las personas que mienten delante de él. Diane, por su parte, sufrió fuertes golpes y uno sobre todo en la cabeza que produce que esta pierda la memoria. Y de igual forma Meliodas es fuertemente herido por Garant, y a pesar de haber estado en su estado demoníaco, este totalmente pisoteado frente a Garant. El único que acabó ileso de esta batalla fue Gozer. Lo bueno de esto es que este modificó los recuerdos de Garant, haciendo que pensase que había matado a todos los que estaban ahí. Y eso sería el resumen de la primera parte hasta la pelea en Camelot de Nanatsu no Taizai. Si les gustó el formato de los resúmenes, me gustaría que le dejaran un buen like abajo. Y si prefieren que ya empiece ya con las reviews semanales, déjenlo en los comentarios. Aunque creo que lo más probable es que voy a meter un resumen, voy a subir un capítulo de Nanatsu no Taizai, otro resumen y otro capítulo del manga. Va a ser más o menos así. Y lamentablemente esta semana no hubo Shokugeki no Soma, así que tuve que reinventarme y traer un nuevo manga al canal. Así que voy a traer estos dos mangas semanales. Gracias, terminó el semestre, así que voy a poder estar más activo y voy a tratar de traerles mayor contenido al canal, tanto de mangas, animes, e incluso voy a tratar de traer un poquito de Overwatch. Bueno, nos vemos. Aquí se despide su compañero Desenchado. Hasta la próxima. Adiós.
The pain and the pleasure all come together. There is no reason why.